Queridos amigos, continuamos con este reportaje referente a lo que es vestigios de culturas precolombinas aquí en el Cantón Colimes, específicamente en el recinto Las Agüitas. Y nos encontramos aquí en una plantación de maíz para darles a conocer algo que no es llamativo por acá porque no representa dinero, oro, plata, no. Pero sí, queridos amigos, fragmentos de utensilios precolombinos, fragmentos de vasijas de barro, quizás jarros, bandejas, platos. Es cuestión de agudizar, queridos amigos, los sentidos para lograr encontrar algo más aquí está otro fragmento queridos amigos continuamos nosotros avanzando y a ver qué más encontramos porque precisamente es lo más común aquí encontrar fragmentos pero Nadie le presta atención, como dicen los muchachos en el lenguaje de colegio. Nadie les parabola, porque como no representa dinero directo, no representa dinero constante y sonante, entonces pues nadie le presta atención. Así es, queridos amigos. Aquí está otro fragmento en su sitio donde ha permanecido durante algún tiempo y quizás allí quedará hasta que logre entrar al olvido. Acá, queridos amigos, otro fragmento. Continuamos avanzando. Vamos a ver por acá. Tenemos que llegar a la cima de esta loma y continuar en otra loma, queridos amigos, donde ustedes definitivamente van a poder emitir sus propios criterios referente a todo lo que van a observar. Por aquí hay algo que nos llama la atención. Vean ustedes, queridos amigos, esta preciosura tiene un borde, tiene diseño, queridos amigos. Es parte de una vasija, no hay a dónde confundirse. Aquí podemos observar otro fragmento, así mismo, vean, tiene borde. puede que sea de la misma de la misma pieza tiene incluso por aquí algo especie de un diseño o puede que sea una falla en su construcción o quizás quizás pudo haber sido un plato tendido queridos amigos también eso ya le corresponde determinar a un arqueólogo un restaurador un curador alguien especializado en esta área. Vamos a avanzar hasta allá arriba, queridos amigos, y tratar de llegar a la siguiente loma, al siguiente cerro, para continuar con nuestros hallazgos. El día de hoy, lunes 16 de enero del 2023, queridos amigos, siendo las 17 horas con 27 minutos. Estamos aquí en el recinto Las Jaguitas del Cantón Colimes. Continuamos subiendo, queridos amigos. Y tal como yo les decía, aquí es muy, muy común encontrar vestigios, fragmentos. Aquí nosotros podemos apreciar... Pequeñitos que ya se han deteriorado tanto tanto debido al trajinar diario mientras se realiza la siembra de maíz en estos terrenos. Bien queridos amigos, recordemos que antiguamente nuestros habitantes precolombinos ellos construían sus casas o por lo menos sus chozas sus sitios de habitar, su habitación, la construían en lomas, en cerros, precisamente tratando de salvaguardar su integridad de lo que es la furia de la naturaleza, de lo que es la creciente de los ríos. En tal virtud, queridos amigos, no sería nada raro lograr encontrar aquí arriba, mediante el uso de lo que es la resonancia magnética aplicada a los suelos lograr encontrar alguna vasija, algún entierro, queridos amigos, alguna huaca. Y aquí vemos el diseño ya tenían ya tenían nuestros habitantes precolombinos el arte del diseño, los bordes. Aquí seguimos desentrañando, desenterrando y desentrañando, queridos amigos, fragmentos de vasijas. Si ustedes pueden observar acá, cientos, cientos de pedacitos, pedacitos, trocitos. De vasijas, queridos amigos. Qué pena que no se haya logrado rescatar a tiempo. No se haya, haya logrado descubrir e investigar a tiempo esta riqueza cultural, queridos amigos. Aquí tenemos un fragmento. Allí está el hueco donde ha estado incrustado y le vemos también. Tiene borde, tiene forma, queridos amigos. Bueno, vamos a ir avanzando. No les voy a negar que en lo personal es para mí una tristeza gigante encontrar todo esto y una vergüenza. También, también una vergüenza muy, muy grande en saber que no se ha realizado el estudio suficiente durante los últimos 20 años, queridos amigos. Vamos avanzando hacia allá arriba, hacia el cerro, para enseñarles algo más. Hemos logrado avanzar un metro más y aquí está lo que yo les decía. Cientos, cientos de pedacitos, queridos amigos, y que cada vez que se realizan las labores de siembra, siguen aumentando, los pedazos grandes se destrozan, se destruyen y se transforman en más pequeños. Aquí está, queridos amigos, otro trozo, otro fragmento que tiene borde. Qué belleza, qué definición tan perfecta, tomando en consideración la época en la cual no había tanta tecnología, queridos amigos. Pues bien, continuamos avanzando, con tristeza, con mucha vergüenza, vergüenza ajena, pero vamos avanzando, queridos amigos. Queridos amigos, aquí estamos eh, a un lado, a un lado de donde comenzamos nosotros a subir y podemos darnos cuenta de que entre los fragmentos, queridos amigos, entre los fragmentos precisamente, alcanzamos a divisar, alcanzamos, queridos amigos, a ver aquí. Este precioso fragmento. Posiblemente, queridos amigos, sea el asa, sea la agarradera, la oreja de alguna vasija grande o quizás de una olla, pero más da a que sea de una vasija, un jarrón. Recordemos que ellos tenían la habilidad de crear jarrones. Y al decir ellos me refiero a nuestros habitantes precolombinos, queridos amigos. Pues bien, por aquí a simple vista no alcanzo a divisar más, pero en todo caso este es un precioso vestigio, queridos amigos. Si alguna institución, algún organismo nacional o internacional deseare Contribuir, colaborar con el estudio del carbono 14 sería una belleza, queridos amigos. Sería algo totalmente magnífico para tener algo más de noticias frescas referente a lo que encierra nuestro querido país y algo más de lo que puede contribuir el Cantón Colimes hacia la riqueza cultural de nuestra querida patria ecuatoriana, queridos amigos. Pues bien, vamos avanzando, continuamos aquí descubriendo muchos, muchos fragmentos. Aquí lo vemos, queridos amigos, otro, otro fragmento más. Continuamos. Ya estamos aquí en la parte de arriba de este este cerro, queridos amigos, esta loma y tal como les indicaba Continuamos encontrando fragmentos. Aquí está. Precisamente, queridos amigos, para que nadie diga que esto es sembrado, que esto es artificial. Queridos amigos, ponerse a desenterrar y a coleccionar. Todos estos fragmentos requiere dedicación y experiencia porque al permanecer tanta cantidad de años aquí a la interperie, queridos amigos, algunos de estos fragmentos, el momento en que uno intenta manipularlos, uno intenta transportarlos, se hacen pedazos. Así es, son muy frágiles, muy delicados, queridos amigos. Acá encontramos más, más fragmentos, queridos amigos. Vean, nuestros queridos habitantes dominaban las formas, dominaban el diseño. Aquí tenemos un fragmento bastante gordo, me imagino, debe pertenecer al fondo de algún jarrón, precisamente quizás, quizás forme parte de algún entierro, queridos amigos. Aquí tenemos, vamos a colocarle junto con los otros fragmentos. Y continuamos, continuamos queridos amigos. Ya falta poco para llegar al sitio que les indicaba. Queridos amigos, ya estamos acá en la loma donde yo les indicaba. Y bueno, aquí estamos. La seña de la actividad agrícola. Y aquí queridos amigos, encontramos otro fragmento. Alcanzamos a ver aquí, hace como un momento atrás. Lo que les indicaba, queridos amigos, esta puede ser parte de una asa, parte de la oreja, la agarradera de algún recipiente grande. Y acá alcanzamos a ver otro, otro fragmento, aparte de todo el montón de fragmentos pequeñitos, alcanzamos a ver aquí, queridos amigos. Vean. Lo voy a colocar aquí en el suelo para que ustedes logren sacar sus conclusiones. Puede ser parte de la misma asa, parte de la misma agarradera, queridos amigos. Y avanzando en nuestro recorrido, de seguro, aquí... Vamos a encontrar algún fragmento grande. Bueno, no ha sido así. Ha sido parte de alguna masa que se quedó sin dar forma. Pero, queridos amigos, yendo hacia abajo, cada vez que llueve el agua se encarga de ir lavando la tierra, así como ha dejado el agua desnuda a esta semilla de maíz la ha dejado desnuda pues también va dejando desnudos muchos muchos fragmentos queridos amigos aquí tenemos otro precioso fragmento una una asa una agarradera más fina más delgada aquí está otro pedazo queridos amigos de vasija y yendo yendo queridos amigos hacia abajo vamos a encontrar mayor cantidad de fragmentos Mucha, mucha cantidad de fragmentos, queridos amigos, que con el paso de los días y mientras va lloviendo, la tierra va lavándose y los va dejando al descubierto todos estos pedazos de fragmentos. Queridos amigos, este es un aporte cultural desde aquí, del Cantón Colimes para toda la República del Ecuador y también para el mundo entero. Muchas gracias, queridos amigos. Estamos a las órdenes, estamos prestos para continuar colaborando, continuar contribuyendo con lo que está aquí al alcance, queridos amigos. Muy triste, muy lamentable que todo esto esté sucediendo. Aquí está. Otra, queridos amigos. Otra, otro fragmento de una asa. Aquí está. Pues bien, quizás, quizás estemos nosotros aquí en lo que es un cementerio, un entierro, o quizás fue esta loma, estos cerros, quizás fueron el asentamiento de varias familias en su respectivo momento. Cuánto será, qué tanto atrás será en el tiempo, solamente se podrá determinar, queridos amigos, el momento en que se haga el estudio del carbono 14. Así es. Un abrazo fraterno, queridos amigos, que pasen bien. Les deseo mucho éxito en todas sus actividades y bienvenidos. Bienvenidos queridos arqueólogos, bienvenidos queridos sabios que estudian la evolución del tiempo, la evolución del ser humano en las diferentes etapas de la historia de nuestro planeta. Gracias.